7 de diciembre damos comienzo al programa 391 de... Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes mis oyentes de Obligados a Volver. Programa número 391, que corresponde al miércoles 7 de diciembre. Y seguimos organizando en dos bloques. El primer bloque se inicia con las operetas de la prensa hegemónica que pone al descubierto Hugo Muleiro, en la voz de Alejandra Velaglia. A continuación, la columna de Política Nacional, que hace casi tres años que está a cargo de Carlos Solubica, y le sigue el humor político con Peroncho Delivery, la brillante creación de Manuel Rodríguez con el tema que escandaliza a toda la sociedad: cloaca a cielo abierto, los jueces declaran. Un breve paréntesis para reclamar una vez más por la libertad de Milagros Sala y todos los presos políticos, y entramos en el segundo bloque con nuestro columnista invitado, Carlos Caramelo, y sus comentarios sobre la exposición de ayer de Cristina. Presa o muerta, nunca mascota de Magneto. Le sigue la columna de género de Alejandra Benaglia con este título: 16 días de activismo contra la violencia de género. A continuación, la entrevista que le hiciera a Juan Valerdi, un economista peronista que sufre de presbicia, pero no de miopía, como él mismo se define. La entrevista fue realizada por Gabriel Fernández de Radio Gráfica y en ella se recorren los temas económicos que más preocupan a los argentinos. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, un tema musical: Resistiremos, de Gabriel Torres. Dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos el programa de hoy? Es culpable. Que empiece la fiesta, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La tan preanunciada y anhelada condena a Cristina Kirchner acerca a la oligarquía nacional a su propósito de consumar el exterminio de los rasgos del peronismo contra los que lucha desde mediados del siglo XX. La crisis política y bloqueos institucionales que sobrevuelan el fallo son para la oposición mediática una oportunidad para liquidar la estabilidad económica que consiguió parcialmente el ministro Massa. Es momento de rebelarse, fue la consigna que lanzó Clarín en su edición del jueves, cuando la oposición derechista preparaba su acto en la Cámara de Diputados, solo el punto de inicio de una maniobra más amplia que incluye la amenaza a Massa, propalada ampliamente, de frustrarle los acuerdos con el FMI, uno de sus resortes de poder más fuerte. La Nación, igual que Clarín, profundiza día a día operaciones contra el acuerdo con Estados Unidos que permitirá identificar a argentinos con fondos no declarados. La condena en el juicio por la obra pública fue anticipada alevosamente, en especial desde comienzos del 2022, en decenas de artículos de Clarín, La Nación e Infobae, incluso con párrafos textuales del recitado del fiscal Luciani, uno de los futbolistas de los abrojos, mucho antes de que hiciera su muy publicitada puesta en escena. Con reflejos tardíos, en estos últimos días previos al fallo, estos medios intentaron disimular la manipulación con frases que pretenden poner en duda que el guión está escrito hace mucho tiempo.
es una burla descarada la que hizo Morales Solá, que escribió que los jueces guardan hermetismo, aunque al lado de su suelto dominical, otro texto dice que nadie duda sobre qué le espera a Cristina Kirchner. Esta última nota, firmada por Hernán Capiello, tiene una línea y media inquietante. A la condena del martes le seguirá un proceso de apelaciones que tomará tiempo y solo quedará firme cuando la Corte Suprema rechace el último recurso de la imputada. En fin, son deslices para la psicología, pues podría haber escrito si la Corte rechazara. La formidable conquista política que el fallo representa para el poder económico nacional e internacional que, coludido con empresas periodísticas, coloniza a gran parte de la justicia argentina, va a ser usada a fondo en el calendario electoral 2023. Van der Kooi, Roa y secuaces de Clarín, Morales Solá, Capiello, Rodríguez Yebra y secuaces de La Nación cumplen cada día la orden de escribir que ella cargará en adelante con el estigma de la condena y que esto condicionará la campaña del año próximo, por más que no habrá obstáculo formal para que sea candidata. El cartel Corruptos, con K, aplica a todo el oficialismo. Hubo enjundia para multiplicar títulos, todos iguales además, sobre los contratos por la compra de vacunas, el manejo de planes sociales y las acusaciones contra el ministro bonaerense Berni. Van der Kooi reunió todas las acusaciones en un solo paquete que reúne, tipió, a kirchneristas, albertistas, masistas. En suma, como si dijera, son peronistas. La secuencia real del enfrentamiento político en curso es lo que menos les importa. Al fin, harto previsibles, acusan a Cristina Kirchner de haber desatado la crisis en torno del Consejo de la Magistratura, olvidándose que, después de 16 años, la Corte usurpó facultades legislativas y derogó la ley que establecía cómo debe ser integrado ese organismo para asaltar el sillón principal y sentar allí a su cabecilla, Rosati. Por lo demás, las y los columnistas prestigiosos jugaron una suerte de prode, de 3 a 5 años, o de 4 a 6 años, o de 6 a 10 años más inhabilitación perpetua. Muy dudoso, coincidieron, es que el tribunal se anime a sostener la fantochada de la asociación ilícita que mandaron a promover al fiscal. Culpable, no solo por lo que dirá este tribunal y otros en el futuro, también por la batahola en diputados, donde ella pensó, ella organizó y ella ejecutó. Culpable también, y en esto hay un mandato editorial que no permite matices, de usar el intento de magnicidio del 1 de septiembre para victimizarse y complicar a la oposición con lo que apenas es un grupito de lumpenes, Clarín Dixit. Que estos grupos de tareas y de copitos redoblen todos los días esfuerzos para batir a Cristina Kirchner no es noticia. Sí es más llamativa la progresiva erosión del ministro Massa. Bonelli publicó el viernes en Clarín que algunos empresarios, sin nombre como es habitual en sus textos, esperan una devaluación del 40% y están seguros de que el ministro no podrá mantener su resistencia. Y a esto se agrega el despliegue en varias páginas contra el acuerdo con Estados Unidos para conocer quiénes son las y los argentinos que giraron dinero a ese país y lo mantienen sin declarar. Los títulos agitan el nombre de la AFIP como un monstruo que atacará la propiedad privada. Estos medios, además, coinciden en dar con tributaristas y expertos que están en desacuerdo con la medida. Clarín, Infobae y La Nación no dedicaron un centímetro para incluir el lunes los nuevos datos de la promiscuidad de la banda judicial clarinista macrista, que tiene como buen anfitrión al multimillonario Lewis, usurpador a su antojo de territorios del sur andino. Junto a la condena del martes y otras por venir, estos hechos confirman que el Estado de Derecho hace agua por todos lados.
soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 5 de diciembre, pasada las 13 horas. El miércoles, cuando se emita esta columna, ya habrá salido la bala del pelotón de fusilamiento judicial preparado para ejecutar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Según lo anunció la mafia del diario Clarín, luego del fallido atentado contra la vida de nuestra líder. Ustedes recordarán la sentencia mafiosa de Mañeto y sus empleados. La bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Mezcla de información indebida, deseo y presión sobre los jueces, esto último por las dudas, confirmaban lo que anunció desde un comienzo Cristina. La sentencia está escrita desde antes de empezar el juicio. La falta de prueba fue reemplazada por un relato político, mediático y judicial basado en puras mentiras, que fueron desnudadas una por una en los alegatos de los defensores de los acusados. Tan contundentes resultaron esos alegatos que ninguno de los dos fiscales pudo ni quiso contestarlos. Total cuentan, suponen con bastante fundamento, con que la sentencia ya está escrita. Las balas a veces no salen o salen por la culata. Habrá que ver el impacto que logran en la destinataria final de esos disparos. El fallo puede ser cantado, pero las consecuencias son imprevisibles. En todo caso, es parte de las condiciones que, dijimos en nuestra columna anterior, hay que construir para que Cristina sea candidata el año próximo. Más de una vez sostuvimos que difícilmente se llegue a una condena firme y a una proscripción antes de los comicios, por los tiempos procesales de las distintas instancias de apelación, aunque con Comodoro Pro y la Corte Suprema macrista nunca se sabe. Pueden hacer milagros cuando quieren y salir de la lentitud que los caracteriza en otras causas, sobre todo las que involucran a Macri y a sus secuaces o aquella en la que nuestra vicepresidenta es víctima y no acusada. Pero van fundamentalmente en busca del acorralamiento, el desgaste y el condicionamiento de Cristina para que no logre las condiciones para ser candidata si así lo quisiera o en su defecto pueda influir decisivamente en la elección de otra figura presidenciable. Mientras tanto, con el vergonzoso manejo de la investigación por el atentado contra su vida, perdiendo tiempo y pruebas esenciales, negándose a profundizar en las pistas que conducirían a los instigadores del intento de magnicidio y dejando en libertad a notorios promotores de la violencia que se han cansado de repetir que a los kirchneristas los quieren ver muertos o en la cárcel, uno se pregunta en qué condiciones de seguridad podría Cristina o eventualmente quien ella señale como candidato o candidata recorrer el país haciendo campaña electoral. Realmente pone los pelos de punta el solo pensar en todos los, entre comillas, loquitos sueltos que andarán por ahí acechando en los actos políticos y en los autores intelectuales y financistas que con toda impunidad seguirán libres para promover y apoyar otros atentados. Lo dijimos y lo repetimos. El clamor por Cristina presidenta debe tomar en cuenta todos estos condicionamientos que forman parte de las condiciones que hoy todavía no están dadas para esa candidatura. El desafío, enorme por cierto, es crear las condiciones políticas y de seguridad física que la hagan posible. Condiciones políticas que implican contrarrestar el bombardeo mediático sobre la opinión pública, o deberíamos decir mejor la opinión publicada, con la imagen de la vicepresidenta asociada a la corrupción nunca probada pero siempre machacada.
y condiciones de seguridad física que suponen garantizar que un nuevo intento de asesinato no tenga éxito esta vez. Un testigo declaró haber escuchado a un conocido abogado de Rosario advertir, justo antes del 1 de septiembre, que ahora será solo una advertencia. La próxima irá en serio. Y conste que así todo no hablamos de las condiciones económicas y sociales necesarias para la viabilidad de una candidatura con posibilidades de éxito. Porque si no baja sensiblemente la inflación, se recuperan los ingresos de trabajadoras y trabajadores y se atienden las necesidades de la amplia franja de las personas pobres e indigentes, parece casi una utopía pensar en un triunfo electoral. Leo antes de cerrar mi comentario la noticia sobre los Patagonia Leaks, una nueva muestra, por si todavía faltaba alguna, de la podredumbre irreversible del Poder Judicial en la Argentina. Un fuerte abrazo para todas y todos. Gabriel García Márquez decía que ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. En Clarín cambiaron un poco la definición. Ser periodista para Clarín es tener el privilegio de vacacionar con jueces y fiscales todos los días. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Clarín invitó a sus jueces del lawfare al Lago Escondido y cuando esa noticia se conoció, esos mismos jueces buscaron encubrirlo con facturas truchas y con el direccionamiento de una causa judicial. ¡Qué sujetos tan agradables! Parece que fueron a pescar truchas. Sí, facturas truchas. Clarín organizó un spring break de jueces. A los jueces le dijeron que en el party lo que pasa es pasajero, pero lo que pasó fue que armaron un aguantadero. No me salen los chistes con Pablo Londra, no. Soy muy viejo. Una filtración de un chat entre los jueces y fiscales que viajaron al Lago Escondido y altos directivos del grupo Clarín dejó en evidencia, una vez más, cómo coordinan las maneras de tapar un escándalo tras otro. Un escándalo, en este caso, que a su vez se expone el vínculo directo entre el grupo Clarín y los jueces y fiscales que llevan adelante la persecución a Cristina. Se podría decir que son culo y calzón. Pero se parecen más a lo que queda al medio entre el culo y el calzón. O lo que queda en el calzón cuando no te limpia bien el culo. Se podría decir que son mugre y uña, pero ninguno de los dos grupos clasifica como uña. Son mugre y mugre. Jorge Rendo es el presidente del grupo Clarín. Pablo Casey es abogado del grupo Clarín. Los dos invitaron a un grupo de funcionarios, jueces, fiscales, hay un ex espía de la AFI, todos directamente vinculados a la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, a pasar unos días en el Lago Escondido, la estancia patagónica del magnate inglés Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri. Todo muy lindo, ¿no? Una juntada, lo que antes se conocía como un asalto, y ahora también es un asalto. Cuando ese viaje salió a la luz a mediados de octubre de este año, todos los asistentes intentaron encubrir esta reunión a través de la confección de facturas truchas y el direccionamiento de la causa en la que se los investiga. Intentaron encubrir un delito con dos delitos más graves aún. Como la gente que quiere enmendar el error de haber votado a Macri votando a Larreta y a Ritondo. Como cuando rompías un plato y para que no se note tanto rompía tres vasos y tres copas más. ¿Llenas? No, vacías. Y además es una metáfora. Tranquila, Patricia. Es un escándalo tapado con dos escándalos más. Una especie de mamushka de escándalos que deja en evidencia que el macrismo sí tenía un mejor equipo de los últimos 50 años. No era el gabinete de la mamertocracia. Era la tríada jueces, medios, espías. Que son al lawfare lo que Macri a la fuga de capitales. El eje. Son al lawfare lo que Messi a la selección. El eje. Los integrantes de este grupo de chat son casi los mismos que figuran en la planilla del vuelo privado a Bariloche. Los que no estaban en la planilla del vuelo, pero fueron, porque fueron al Lago Escondido por su cuenta, son los jerarcas de Clarín, Rendo y Casey.
parece que Rendo y Casey ya estaban allá y pidieron, bueno, un delivery de loafer. ¿Qué cogemos hoy? ¿Jueces? Ok, ya los pido. El grupo de jueces y fiscales no se armó al azar. Como explica Ari Lijalade en El Destape, por sus especialidades, este grupo cubre todas las aristas de la persecución a Cristina. Todo lo necesario para un equipo de trabajo con un objetivo. Cristina, a quien llaman despectivamente la mina. Le dicen la mina, por eso la quieren explotar a cielo abierto. Por eso la persecución parece un fracking. En el grupo de Telegram están Jorge Rendo y Pablo Casey. Son los hombres de Mañeto, no los títeres, onda la nata. No. Los soldados, soldados. También está el juez Julián Ercolini, que impulsó la causa Vialidad y Otesur y que forma parte de Comodoro Pi, o bueno, Inodoro Pro, como le quieran decir, y que además intervino en causas vinculadas a Clarín, como por ejemplo el caso Papel Prensa. No falla. Donde hay un macrista, hay un dólar fugándose y un beneficio para Clarín. En el grupo también está Juan Bautista Maíquez, el arquitecto del loafer durante la mamertocracia, que en el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los que viajaron a Bariloche. Quien recibe un nombre, recibe un destino. Bautista viene del griego bartizo. Bartizo, que significa hundir. Juan Bautista, el que te hunde. También está su padre, el juez Carlos Coco Maíquez, pilar macrista en la Cámara de Casación que revisará las causas contra Cristina y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido. Es más macrista que pegarle a un jubilado, echarle la culpa a un mapuche y meter en cana vudú por las dudas. También está en el grupo el juez penal económico Pablo Yadarola, muy amigo y de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que en el momento de esta estudiantina de garcas ya tenía en sus manos la causa por el atentado contra la vicepresidenta. O sea, que viajaron a coordinar la persecución contra Cristina, es tan evidente que se volvieron con las típicas remeras estampadas de Bariloche, solo que en lugar de decir yo amo Bariló, dicen Cristina presa. También está Leonardo Bergrot, ex miembro de la CIDE vinculado a Antonio Stiuso. No hay fotos de Bergrot, es ex espía. Es como el perfil izquierdo de Julio Iglesias, no hay foto de él. También está el publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales, o sea, la cobertura en Twitter y en Facebook. Una especie de Marcos Peña que sí sabe lo que hace. También está el juez Pablo Caicials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de medios audiovisuales y fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbo. Dos movidas a favor del macrismo y de Clarín, valga la redundancia. Y como si esto fuera poco, también está Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta y uno de los que, si tuviera decencia, ya debería haber presentado la renuncia. Pero la decencia en estos tipos es como un empleado en blanco. No la tienen, no hay caso. Los chats se filtraron ayer y mañana sabremos cuál es la sentencia contra Cristina en la causa Vialidad. Cristina sabe que la sentencia ya está escrita y este chat filtrado confirma lo que todos sospechábamos. A esa condena la escribió Clarín. Esa condena viene con descuento para el Club 365. Es más, hay una parte de la condena que no la vas a poder leer si no te suscribís a Clarín. En el chat filtrado, los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Maíquez, Julián Ercolini y Pablo Caicias acuerdan mentir que ellos habían pagado por su viaje en un avión privado el 13 de octubre a Bariloche y por su alojamiento en Lago Escondido, la propiedad de Joey Lewis, frente al lago, y ocultar también que fueron transportados en helicóptero al centro de esquí. El mismo juez Ercolini les propone la coartada. Escúchalo. Buenas, ¿cómo están? Gracias, Leo. A mí se me ocurre que lo que tiene que decir es todo como sucedió. Lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba, pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic en la tarde, que comimos allá arriba unos choripanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al pádel dos veces. Nada. ¿Qué les parece? Pero después que sea todo más o menos como lo hicimos. Recordemos que algunos de los viajeros y sobre todo los defensores mediáticos de los jueces macristas negaban el viaje. Bueno, queda claro que el viaje existió. Y ahora es más difícil de esconder que mi no abandono de las harinas durante 2022. Ay, cómo me cuesta eso. Y no solo eso, buena parte de los mensajes filtrados giran en torno a cómo hacer facturas truchas que sirvan para explicar el encuentro ante una eventual cita judicial o
para los jueces ante el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de jueces que se organizan para zafar de la justicia. Ercolini, Maíquez, Zadarola y Caicials organizan cómo fraguar los papeles del viaje para evitar problemas. ¿Qué problemas podrían tener? ¿Qué problemas podrían haber tenido? ¿Qué problemas tendrían si existiera una justicia independiente en Argentina? Bueno, si fueron invitados por el Grupo Clarín a unos días en Lago Escondido, incurrirían en el delito de dádivas. Clarín es el dadivoso con los jueces. De nuestro lado de la grieta tenemos a Daddy Brieva. Del otro lado de la grieta tienen a Daddy Bozo, Héctor Mañeto. El abogado de Clarín, Pablo Casey, en medio de las tratativas para fraguar las facturas, les dice: muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad. Ese típico yo pago de cuando la chocaste. Te lo cubre mi seguro, olvídate. El juez Yadarola le contesta: Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación. Son un grupo, somos un grupo. Son Sodoma y Gomorra juntas por el cambio. La promiscuidad es tal que ya no sabes quién se coge a quién. ¿Te acordás de cuando Romario decía que era mujeriego y que en el apogeo de su promiscuidad había llegado a acostarse con 3 mujeres en el mismo día? Bueno, acá tenés la razón por la que Macri los hace jugar en su quinta en Los Abrojos. Son los Romario del Poder Judicial. Y ellos saben que este vínculo promiscuo no está bien. Jorge Rendo, que es el presidente de Clarín, se muestra en los chats muy preocupado, sobre todo por si aparecen las cámaras del aeropuerto con sus invitados. Por supuesto que ver a un juez tratando de encubrir un delito como hacer Colini no es algo insólito, por supuesto. Pero igual es impactante, ¿no? Esto es como subirte a la montaña rusa. Ya sabes cómo es, ya viste el recorrido, ya sabes cómo termina. Igual te da ganas de vomitar. Ercolini plantea que necesitan figurar pagando su estadía en Lago Escondido y pide que le consulten a Nicolás Van Dittmar, el hombre en Argentina del magnate inglés Joe Lewis, que lleva la administración de sus negocios y de su estancia en Lago Escondido. O sea, Joe Lewis está muy metido en este chanchullo horrible. Y acá, otra vez, entra la pregunta sobre nuestra soberanía. ¿Cómo carajo? ¿Por qué? ¿Por qué demonios permitimos que semejantes piratas, saqueadores de la patria, delincuentes inescrupulosos, invasores, ocupas, se crean tan impunes como para ir a pasar unos días a la mansión de Joe Lewis? Mike Sijo, que es el actual fiscal general porteño, refrenda la maniobra de la factura trucha en un audio. Escuchalo porque es increíble. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces sobre todo lo necesitan para algo en el consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo. Mike me hace acordar a mí cuando preparo una merienda saludable, que digo, bueno, vamos a poner fruta, qué sé yo, y una facturita por la duda. Los chats filtrados muestran una preocupación por coordinar una versión del viaje. El juez Yadarola da la idea de inventar que fueron a unas clases de pesca con mosca. Una propuesta que el juez Ercolini dice que está buena, pero que el ex CIDE Bergroth descarta, ya que no es creíble porque no fueron en temporada de pesca. Yo hubiera mantenido la versión del juez, ¿no? Porque sí era creíble que hayan ido por la mosca, por la billulla, por la tagui, por la rúcula, por el vento, por la viva. Es más, apostaría que mosca, billulla, tagui es el alias de CBU de Ercolini. La conversación filtrada también gira en torno a cómo instalar que fueron en realidad víctimas de espionaje ilegal. Por supuesto, y es lo que están haciendo ahora. Y de cómo apretar a la conducción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, para que no entregue las filmaciones de los aeropuertos. Marcelo D'Alessandro, que es el ministro de Seguridad porteño, dice: si en algún momento me tocara ser ministro de la Nación, lo primero que hago es disolver la PSA. Pablo Yadarola le contesta: Glinsky es parte del paisaje de mi trabajo, estoy seguro de que nos volvemos a cruzar en cualquier momento. Y Marcelo D'Alessandro le dice: dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar. Es un montón esto. Hay más mafia en esos 3 mensajes que en toda la discografía de Elegante. El Padrino es cuento de niños al lado de este grupo de chantas. El abogado de Clarín, Casey, les pidió información para escribir una nota sobre Glinsky, máxima autoridad de la PSA, o sea, apriete mediático. Un ministro porteño, un juez y un alto directivo de Clarín hablando de matar a un funcionario o de hacerle una operación mediática. El propio Coco Maíquez plantea que habría que hacerle llegar al PSA
sea que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más. Y el ministro porteño de Alessandro les asegura que ya tiene dónde meterlo preso. Obligados a volver, se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Y al final es como si hubiese salido el tiro. Como si esta historia de un atentado fallido encontrara otro tipo de bala que deja al pueblo sin su máxima referente, sin su líder política, sin su de alguna manera siempre presidenta. Y si Cristina, más allá de todo este ruido, toda esta aclamación que va a surgir después de su confesión o de su decisión de que no va a ser candidata, de que no va a someter al peronismo a tener una candidata condenada, entre comillas, si después de todo lo que vamos o van a pedir los hombres y las mujeres del pueblo argentino para que ella sea candidata, cumple su palabra y no se presenta, y yo creo que es de cumplir su palabra. Con Cristina se va a ir una época, y a la sociedad le va a quedar una suerte de sensación, o a una parte de la sociedad le va a quedar esa sensación de estar a la intemperie. Pero este día, el de este día, ha sido quizá el discurso más histórico de Cristina, porque además fue un discurso que debería despertarnos, como de alguna manera también nos despertó la muerte de Néstor. Debería abrirnos los ojos, debería abrirle los ojos al pueblo argentino. Cristina hoy le habló al verdadero enemigo. Al verdadero enemigo, no de ella, no de Víctor Hugo Morales, al verdadero enemigo del pueblo argentino. Un enemigo que además ha sido un torturador. No solamente porque tenemos las declaraciones de la señora de Papaleo cuando cuenta cómo la miraban esos ojos cuando ella estaba en la mesa de tortura. Y esto, digo, más allá de lo que pueda haber decidido esta justicia corrupta respecto del juicio de Papel Prensa. Digo, le hablaba a Mañeto y lo ponía en esta situación. El verdadero enemigo del pueblo argentino es Mañeto. Y lo que le estaba diciendo es que no le iba a dar la oportunidad a Mañeto de matarla en la historia, de matarla en la política, de matarla en el corazón de los argentinos que la queremos bien. Fue un desafío tremendo, fue un desafío cara a cara. Espero, deseo de verdad que haya estado Héctor Mañeto mirando la pantalla de alguno de los canales de televisión que hacen de cada presentación de Cristina
una cadena nacional. Y si me permiten, fue un desafío que excede a lo político, que excede a los negocios, que excede a la justicia. Fue un desafío casi íntimo. Presa o muerta, pero nunca mascota de Mañeto. Presa o muerta, pero nunca mascota de Mañeto. Vi, cuando ya hablaba, la denuncia de una mujer violentada que le advierte al pueblo argentino de quién es ese señor violento que los violenta todos los días, que los violenta, como dijo Cristina con todas las letras, en el precio que cobra por las redes, que cobra por los canales, por poder ver televisión, por usar la telefonía celular, por las prepagas, por los precios del mercado, que lo violenta todo el tiempo con la complicidad de una justicia que está, yo no voy a explicar lo que explicó Cristina, porque está más claro que nunca. Y la verdad es que si el pueblo argentino no comprende esa violencia, bueno, estamos enfermos de lo que algunas personas se enferman cuando son golpeadas y no quieren admitirlo. Hay que empezar a pensar, yo empezaría a pensar un futuro sin Cristina. El Frente de Todos debería empezar a pensar un futuro sin Cristina. No sé cómo van a juntar los votos. No sé cómo van a juntar los votos. ¿Quién les va a juntar los votos? Porque me parece que atrás de esta decisión de no ser candidata también está la decisión de no avalar candidatos. Y entonces habrá no solamente una intemperie vital, sino también una intemperie política. Acá van a aparecer los verdaderos perfiles de los dirigentes, los que hoy creen que conducen pero no conducen a nadie, y los que vamos a ver cómo hacen para gobernar sin ese respaldo que le daba el hecho de saber que ella estaba detrás de esto. La idea esa de tantos que dicen, bueno, no lo voté, pero la voté a Cristina, y no estoy hablando solamente del presidente, estoy hablando de tantísimos otros que están en gobiernos provinciales, en gobiernos locales, en cargos de diputados, de senadores, de concejales. Hay que empezar a pensar otra Argentina, hay que empezar a pensar que esto tiene que producir ese terremoto político y social que empiece a cambiar las cosas, porque si no, no importa cuánto se nos acuda, si no podemos despertar, es que no estamos dormidos, es que estamos muertos. Alejandra Benaglia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. ¿Qué son los 16 días de activismo contra la violencia de género? Según ONU Mujeres, estos 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional que se celebra cada año. Comienza el 25 de noviembre. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Es una campaña iniciada por activistas en el seno del Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres durante su inauguración en 1991.
Hoy en día, este Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres sigue coordinando la campaña todos los años. Se trata de una estrategia implementada por personas y organizaciones de todo el mundo a fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Para dar su apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil, en 2008 el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, que se celebra en conjunto con los 16 días de activismo. Así y todo, quienes participamos de estos 16 días, damos cuenta de que 16 días al año no son suficientes para eliminar la violencia contra la mujer, que se necesita un compromiso político del Estado, de los distintos poderes, y un compromiso social en el cual estamos todos, todas y todes involucrados. Desde la Casa del Encuentro, asociación civil que trabaja para erradicar la violencia hacia las mujeres y con las mujeres que se encuentran en situación de violencia, presentamos un informe que dio cuenta de los femicidios ocurridos a partir del relevamiento de su Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, producidos desde el 25 de noviembre del 2021 al 25 de noviembre del 2022. En este caso, relevamos 300 femicidios, 7 transtravesticidios en un año. Cada 25 de noviembre, como les dije, se visibiliza la problemática de la violencia de género y se pone en agenda el trabajo que se necesita para su erradicación. ¿Qué pasa que no podemos ni siquiera descender en Argentina estos números, estos femicidios que ocurren día tras día y de los cuales damos cuenta mes a mes desde el Observatorio Adriana Maricel Zambrano? Decimos, no son números. Detrás de cada mujer asesinada hay hijos e hijas, familias, amistades, afectos y proyectos que no podrán realizarse. Es por esto que insistimos en reclamar protección para quienes se encuentran en situación de violencia y consideramos imprescindible trabajar en la prevención. Esta semana presentamos el último informe de femicidios, el que va desde el 1 de enero al 30 de noviembre. Contabilizamos estadísticamente 268 femicidios, 7 transtravesticidios. 312 hijas e hijos quedaron sin madre. El 66% son menores de edad. El 52% de los agresores, parejas o exparejas. Hace exactamente un año decíamos que era imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que el Poder Judicial atienda y proteja a quienes se acercan a denunciar, imponiendo sanciones a los que incumplen con la prohibición de ejercer violencia hacia las mujeres, garantizando la reparación de las víctimas y que el Poder Ejecutivo tome medidas que atiendan las vulnerabilidades respecto de lo económico, lo laboral y lo habitacional en todo el país mediante una exhaustiva evaluación de riesgo. Hace un año. Hoy podemos repetir exactamente lo mismo porque la situación no ha variado. Exigimos al Estado garantizar la implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados de acompañamiento para mujeres travestis y trans. Asegurar el pleno funcionamiento al nivel nacional de las medidas creadas por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para erradicar la violencia de género. Y por otra parte, insistimos en la plena capacitación a efectores de la justicia y fuerzas de seguridad para que el abordaje ante una denuncia por violencia sexista tenga un accionar con perspectiva de género. Por eso reclamamos el cumplimiento a nivel nacional de la ley Micaela. Y yo, como periodista en lo personal, exijo también que quienes nos dedicamos a la comunicación tengamos esta capacitación en perspectiva de género, permanente y evaluable, porque es la única manera que podamos transmitir y construir sentido con una perspectiva de derechos. Ojalá
no tuviéramos que dar estas estadísticas. De la violencia se puede salir con prevención, se puede salir con protección y con acompañamiento. Y este es un compromiso de los estados y de la sociedad. Le damos la bienvenida al economista Juan Valerdi, y queríamos tener su mirada acerca de algunas de las noticias recientes y otros puntos que él hace unos días me marcó que quería comunicar. ¿Qué tal, Juan? Gabriel Fernández te habla. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer hablar con vos otra vez. ¿Qué opinión te amerita esta determinación de Sergio Massa, en tanto ministro de Economía, de aumentar las jubilaciones 15,6? Bueno, en realidad tenemos una fórmula y lo que tenemos es que, como la inflación no está estacionada y va variando, y lamentablemente va variando hacia arriba, eso va generando un cierto retraso de las jubilaciones y hay un margen de discrecionalidad del ministerio. De todos modos, creo que un trimestre de 15% no alcanza a compensar la pérdida por la inflación, especialmente cuando la mayoría de los jubilados en realidad están más cerca de la línea de pobreza que de otra cosa, e incluso a veces por debajo, y entonces tienen mucho más impacto porque la inflación de alimentos está por arriba de la del IPC general, ¿no? Uh-huh. Así que claramente siguen perdiendo, lamentablemente, los jubilados, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que vos le estás asignando a un programa económico que no alcanza a visualizarse como un todo ante la opinión pública? ¿Hacia dónde marcha la idea de Massa? En principio, la sensación que tengo y la información que a mí me va llegando de distintos compañeros y de la realidad geopolítica, incluso de los análisis que haces vos a nivel internacional y regional, tiene que ver con un empresariado, una parte poderosa del empresariado económico, no incluyo tanto al financiero, que no es deseada, cosa que existe, pero no son mayoría, y que está preocupada de cómo puede seguir esto para adelante si vuelve a ganar la derecha e impone reformas demasiado profundas para que las banque la sociedad, y en el caso de que haya reacción social, política, sindical y demás, tiene a mano la represión como una cosa absolutamente natural. Uh-huh. Creo que el empresariado menos desquiciado y más responsable, aunque no por ello no se haya mandado sus buenas macanas en la Argentina, sistemáticamente incluso, está consciente de que ese camino es un camino peligroso para sus negocios. No solamente peligroso para ganar plata, sino peligroso para mantener la propiedad de sus empresas. Porque como vimos durante el macrismo, los cuadernos no eran solamente para meter presos a algunos políticos o para extorsionar sindicalistas y demás, sino también para extorsionar y probablemente quitarle sus empresas comprándolas a precio vil o comprándolas cuando no quieren vender a algunos empresarios poderosos. Así que yo creo que esto abona a una posibilidad de que a Massa y al frente de todos, y probablemente a Cristina como candidata a presidenta, la vayan a apoyar sectores económicos que se han visto enfrentados con Cristina y con el kirchnerismo, a pesar de haber ganado mucha plata, y por cuestiones de poder y demás, la van a apoyar porque están empezando a preocuparse y a sentir que la otra opción les puede llevar a muy malas situaciones de poder, no tanto de plata, porque por ahí, aunque vendieran a buen precio sus empresas, estos empresarios no quieren plata, lo que quieren es poder. Uh-huh. Y el poder está en tener acero, en tener aluminio, en tener multimedios, en tener producción de alimentos, etcétera, ¿no? Sería una novedad que se entienda eso, ¿eh? Sería, porque es tan lógico cuando lo decís y al mismo tiempo a una faja del empresariado local le ha costado tanto entender eso. Acá entre... Sí, lo que no estoy diciendo que a Cristina, a Massa y al frente de todos se la vayan a hacer fácil. Uh-huh. Porque si los dejan ganar... Lo van a desplumar, le van a querer sacar todo. Y como le hicieron a Lula, yo creo que esto pasó, esto que acabo de describir yo, con el empresariado de Brasil, que le permitió a Lula ganar y de algún modo lo apoyó, aunque no necesariamente muy explícitamente, pero no lo suficiente como para sacar el 60%. Sí, para que saque el 51 y pico y el otro saque el 48 y pico. Con lo cual, no puede sacar los pies del plato de seguir necesitando el apoyo de esos empresarios permanentemente en todo su mandato. Aquí tengo un material que me enviaste hace unos días que dice
productores quebrados y consumidores estafados. Me gustaría que desarrolles un trazo acerca del sentido por el cual realizaste este texto. Cómo no, muy sintéticamente, en esa entrevista yo justo hacía poco tiempo había escuchado a un productor del Alto Valle que estaba explicando cómo las nuevas medidas que supuestamente van a ayudar a los productores por el tema de las heladas tardías y algunos problemas incluso de sequía, lo que van a hacer es engrosarle las ganancias a los exportadores de frutas, sobre todo, que están estafando a los consumidores y al mismo tiempo pagándole dos mangos y a largo plazo a los productores. Esto, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, la pera de exportación, que no es la que vemos en general en las góndolas, que es justamente la que descartan porque para exportación es muy chiquita, tiene una manchita o está deformadita, la pera de exportación se la estaban pagando a 90, 180 días a los productores a 15 pesos el kilo. Eso, y acá la podés conseguir como mínimo a unos 150 pesos en un lugar que las conseguiste a buen precio. Y no la misma pera, una pera de segunda, que es la que van a dejar ellos cuando exporten. La manzana lo mismo, más o menos 10 veces en la relación, 30 pesos le pagaban por la manzana y vos la podés conseguir a 250, 300, una manzana buena, y insisto, esa es la que exportaban. Entonces, estos paliativos que le está dando Massa al sistema productivo de frutas, lo que estaba diciendo este productor es que le van a quedar a los agroexportadores del área de frutícola y no le va a llegar a los productores que van a seguir siendo esquilmados por estos muchachos que son poquitos y que se conocen bastante bien, ¿no? Dos más, Juan, muy claro, lo de recién. Una rara que va al final, pero yo soy de los que creen que esas preguntas hay que hacérselas aunque no tenga respuesta. Y otra más directa. Acaban de llegar los datos del INDEC. ¿Qué dicen? Los salarios le ganaron a la inflación en septiembre. Subieron 6.7. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Contame tu opinión acerca de este registro. Mira, esto alguna vez lo hemos hablado. Los promedios mienten. Los promedios mienten a veces más que Clarín. Porque los promedios, en promedio, toda la población mundial tiene un testículo. Pero nosotros sabemos que la mitad más o menos son mujeres y la mitad varones. Entonces, el promedio ese no nos sirve para nada. Bueno, el promedio de los trabajadores que le ganaron a la inflación está influenciado por algunos sindicatos que le ganan bastante a la inflación y por amplio margen, porque tienen margen de fuego, porque tienen sectores o están en sectores que han ganado mucho dinero y lo siguen ganando, un montón que está ahí cerca del promedio y unos cuantos que están perdiendo respecto del promedio de la inflación y de lo que obtienen los salarios. Entonces, a mí, si me dicen que la mayoría de los trabajadores le ganan la inflación, obviamente me mentirían, pero no te dicen eso. Te dicen que el promedio de lo que obtuvieron los salarios que están de alguna manera registrados o levantados por el INDEC, que es su estadística, por el Ministerio de Trabajo, está en un cachito arriba de la inflación. Y a mí eso no me sirve. El promedio no me sirve. Así como el tema de los ingresos, una cosa, y eso te he escuchado hablarlo vos, una cosa es sacar el promedio, otra cosa es sacar la mediana. Pues la mediana es lo que te dice de acá para arriba está la mitad y de acá para abajo está la mitad. Bueno, eso sería bastante interesante a saber de los ingresos, pero yo nunca lo vi esa información. Finalmente, Juan Valerdi, además de agradecerte, a ver, pensando en retrospectiva corta, en un tranco cercano, ¿por qué salió del Ministerio Silvina Batakis? Porque todo el mundo habla, y ya lo hemos hablado hasta el cansancio, gestión Guzmán, gestión Culfas, hemos hablado hoy más a fondo sobre la gestión Massa. Ahora, ¿qué fue ese pasar fugaz de Silvina Batakis por el Ministerio cuando Massa ya estaba en funciones, es decir, estaba en condiciones de asumir un ministerio, es decir, cuando no había necesidad de poner un enlace, ¿no? ¿Por qué razón se la designó a Batakis y por qué razón se la sacó a Silvina Batakis del Ministerio de Economía? A tu entender y a sabiendas de que para conocer determinadas cosas habría que hablar con determinadas personas que habitualmente no quieren hablar. Sí, difícilmente Batakis y quienes la pusieron te van a decir exactamente por qué, pero mi reconstrucción de los hechos es, sacado Guzmán, que además ya estaba complicado con el tema del financiamiento en pesos y lo venían taladrando y bombardeando y eso venía complicando las metas de inflación, a su vez por las metas que estaban implícitas en las tasas de interés que se pagaban y que se siguen pagando y son un delirio y nos llevan a una bomba de tiempo, la ponen a Batakis evitando poner
a los ministeriables, digamos, que estaba proponiendo el poder económico financiero en especial. No el poder económico que mencionamos hace unos minutos en la otra parte de la charla. Sobre todo el financiero estaba proponiendo a tipos con, como Álvarez Agi, seguramente a un Redrado, y probablemente una parte del sector financiero también tuviera simpatía por Massa, pero no creo que fuera su primera opción. Entonces, la pone la Batakis, que tenía mucha afinidad, porque así había sido su ministra con Scioli, fue su ministra 4 años en la provincia, y al mismo tiempo tenía una buena relación con Cristina y con la parte del kirchnerismo del Frente de Todos. Entonces, la pregunta del millón no es por qué la sacaron a Batakis, sino cómo lograron que Batakis pueda ser ministra. Y bueno, lo lograron con forceps, y así le fue, le sacudieron con todo financieramente. Te llevaron el dólar ilegal a 340 pesos, todavía sigue ahora abajo de 290 y demás, y la inyectaron. Y además, por si faltaba alguna duda, cuando fue al FMI y volvió, cuando estaba volviendo el viaje al FMI, fue cuando le dijeron que se tenía que ir porque venía Massa. Así que evidentemente lo que le dijeron en el FMI es: no, chiquita, con vos no vamos a charlar, nos cae muy bien, pero queremos a alguien que esté respaldado por cierta parte del establishment financiero de la Argentina. Y probablemente más hacia eso, que no creo que sea la primera opción de ese establishment. Lo veo más a un Álvarez Agi o a un Redrado, pero por suerte no fueron esos los ministros. Juan Valerdi, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo inmenso, hasta la próxima, Gabriel. Gracias. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender, van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón, y en bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo, que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar, resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión, resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar, resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol, ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. De
desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos, somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos. Se está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. ¡Volvimos! Pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla, recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.